Lo que se conoce como hot dog en Venezuela se le llama el archiconocido perro caliente. Nosotros lo llamaremos Sir Perro Caliente. Esta eminencia ha sido creada en panes con salchicha, modificados con los ingredientes propios de nuestra región y sazonado al mejor estilo venezolano. No hay horario para vender ni para comerlos. A comparación de otras comidas, nuestro querido Sir Perro Caliente se vende y se come a cualquier hora del día. Hay personas que desayunan, almuerzan, otros lo meriendan y hasta lo cenan. Incluso si corres con algo de suerte, quizás sea tu parada obligada después de una noche de fiesta y diversión. Acento venezolano. Historia. En Gringolandia, originalmente el hot dog es un pan que lleva simplemente una salchicha con mostaza o queso fundido. Pero en Venezuela, su padre se llama Filippo Sandiveni, quien abrió el primer puesto de perro calientes en 1952 en la conocida Plaza Francia de Altamira, en Caracas, sin pensar que iba a convertirse en el perro calentero más famoso de Caracas. Poco a poco, su receta ganó el corazón del estómago y el corazón de los caraqueños hasta perpetuarse hasta hoy. Nadie puede olvidar esa querida combinación del perro caliente con el recordado jugo de piña, que hasta hoy es internacional. Filippo Sandiveni falleció el 18 de abril del 2014, tras convertirse en un personaje ícono de Caracas. Ahora en el cielo ve cómo su receta inunda el planeta y es un símbolo de nuestro gentilicio. ¡Qué buen servicio! Anatomía. Sir Perro Caliente tiene una anatomía increíble. Tiene un poco de todo, pero sin embargo, no todas las personas les gusta igual. Su anatomía básica dentro del pan es salchicha, cebolla picadita, repollo y zanahoria rallada, papitas fritas conocidas como papas de perro calientes y el topping de salsa, que generalmente es mayonesa, mostaza y ketchup. Muchas veces se deja colar por allí la salsa de ajo. Cuenta la leyenda que hay quienes le agregan queso parmesano, jamón, aguacate y hasta maíz. En esta tentación de los dioses, todo está permitido. Algo que sin duda no debe faltar en ninguna embajada perro calentera del mundo son las salsas. Todo puesto que se respete al menos debe tener 8 de estos complementos: la salsa de maíz, la salsa tártara, barbecue, la salsa de tocineta y la salsa rosada. Pero sí, tú te dirás, mira, todo está perfecto, pero semejante eminencia, ¿cuál es el protocolo y la etiqueta para poder disfrutar este manjar de los dioses? Esa es una excelente pregunta. Protocolo. Bueno, ante todo tienes que prepararte mentalmente y físicamente. No es nada fácil, pero poco a poco agarrarás el swing. Si es la primera vez que lo haces, te sugerimos que antes evalúes y veas a un venezolano en acción. Toma apuntes y recuerda que son muchos años de experiencia. El reto está en lograr comerte tu querido perro caliente derramando la menor cantidad de topping. Y vuelvo a resaltar, derramando la menor cantidad. ¿Por qué? Porque siempre se va a derramar. Te daremos unos tips de nuestra etiqueta y buenas costumbres a la hora de comer perros calientes. Ahora sí viene lo chido. Lo primero que debes hacer es abrir espacio a tu alrededor. Practica abriendo las piernas a la altura de la cadera e inclinando tu torso unos 30 grados. Si ves que algo cuelga de tu cuello, como una corbata, collares, blusa, te sugerimos amablemente que lo tomes y lo distribuyas para que queden hacia tu espalda. Nada debe colgar, si no corres el riesgo de que se te manche. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Prueba estos movimientos varias veces antes que te den el perro caliente y estarás un paso adelante. Una vez que te entreguen este manjar de los dioses,
aplica el protocolo que te hemos indicado. Es hora de disfrutar Sir Perro Caliente. Si lo logras, serás bautizado como el comedor oficial de perros calientes. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Esta información vale millones. Actualidad. ¿Sabes que en Venezuela, en todas partes, hay cualquier cantidad de embajadas perro calientísticas que te salvarán la vida? Los más famosos en Caracas más o menos son siempre los mismos. En Las Mercedes, sin lugar a duda, está Joao, que tiene casi 40 años resolviendo el apetito de los caraqueños en la calle Mucuchíes. Joao trabaja en las madrugadas y aunque no se llame realmente Joao, su nombre real es José, te atenderá religiosamente la Caracas Noctámbula del este de Caracas. Otra embajada impelable en Las Mercedes, que se ubica detrás del Tolón, es nuestro querido Rulo, quien es Alfonso Rengifo, que ahorita es un boom, un influencer en las redes sociales, y él nos cuenta que él está en ese negocio desde cuando tenía apenas 12 años. Él es el gran embajador de Sir Perro Caliente. Otra embajada que tenemos es el Chato, en la calle del Hambre de Plaza Venezuela. Su famoso puesto llamado Los Inmortales está disponible desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Chato se destaca por esos perros calientes, sus salsas deliciosas, sus hamburguesas y el excelente precio. Así que como ves, existen muchísimos lugares en nuestra amada Venezuela donde Sir Perro Caliente ha tomado posesión. Ahora, él es un artista internacional que es reconocido en Miami, Chile, España y Argentina. Te preguntamos a ti, ¿y tú? ¿Dónde está tu embajada favorita? Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.